Hola, hoy no hay amigos ni amigas. Realmente no quería hacer este segundo video hablando de lo mismo, pero bueno, como me están tocando bien los huevos, voy a tener que hacerlo. En este video vamos a hablar nuevamente sobre el sistema Pay2Win de Arena Breakout y vamos a aclarar unas cuantas cosas claves que creo que la gente no está entendiendo en cuanto al tema, así como también unas diferencias con Tarkov. La respuesta a MitekGG, que es un creador de contenido de Arena Breakout, así que si están acá. Por Arena Breakout, seguramente lo conozcan. Y la respuesta a muchos de ustedes que me estuvieron diciendo que no es pay to win el juego. Primero que nada, quiero aclarar que a mí genuinamente me parece divertido el Arena Breakout, ya que me parecía una forma de distender del Tarkov, una versión menos seria que el Tarkov, algo un poco más arcade, un poco más accesible en cuanto a no tener que entrar a cierta altura del wipe, ya que está el mercado siempre abierto. Y como dije, un juego que realmente me parece genuinamente divertido. Todos los videos que tengo subidos de Arena Breakout a YouTube, ni uno solo. Es pago por los devs, ni una sola promoción de Arena Breakout Infinite, ni siquiera media promoción. La única promoción que tuve con Arena Breakout fue con el mobile y nunca más toqué esa versión después de la promoción. Y no, Tarkov jamás me pagó un centavo tampoco antes de que salten a asumir cosas. Ah, sí, Arena Breakout te pagó una sola promo, entonces estás enojado. Tarkov ni siquiera me sigue en Twitter, Tarkov jamás se contactó conmigo por absolutamente nada. Tarkov a mí, más que el juego, no me dio absolutamente nada. Así que la gente que me esté diciendo ahora mismo que yo en el video simplemente estoy tirando hateo para no jugarlo, no sé cómo eso tendría sentido si yo estaba literalmente queriendo jugar el juego. Además de que en el video estoy hablando puramente con objetividad en cuanto a lo que dijeron los devs versus lo que hicieron al final. Así que no sé cómo agarran ese video como por hateo, en donde yo simplemente doy mi opinión sobre el juego, mi opinión personal, en la cual no le tiro ni siquiera media gota de hate al juego en sí... Lo dan vuelta a como ustedes quieran y empiezan a tirarme mierda a mí de totalmente gratis. Pero bueno, si quieren ir por ese lado, listo, hagámoslo de esta forma entonces. El problema de la monetización es que en computadora nadie quiere pay to win. Yo sé que para ustedes pay to win no es comprar gear o coins o lo que ustedes quieran y que para ustedes es pay to fast. Sigan haciendo todas las gimnasias mentales que quieran, pero realmente es pay to win. Y ahora vamos a explayar más sobre esto. Pero básicamente, como estaba diciendo antes, el punto principal es que los devs dijeron que no iban a implementar pay to win. Dijeron que iban a meter skins y que iban a meter armas melee y que iban a meter suscripciones. Las suscripciones ya de por sí son absolutamente ridículas. Si vos querés tener un pouch en el juego, si vos querés tener un lugar seguro en donde guardar ítems, no vas a poder, salvo que pagues dinero. Así que probablemente la gran mayoría de todas formas va a tener algo que los pobres no puedan pagar. Pero bueno, no importa, pasémoslo por alto. Porque inclusive a mí no me interesa el pouch. Inclusive a mí no me interesa el espacio que te dan extra en la cuenta que otra persona no podría tener. Inclusive a mí no me interesa el espacio extra que te dan en el mercado para publicar ítems. Pero a mí sí me interesa... Poder comprar Gear Infinito cuando quieras. Cuando la arena Breakout hizo la que escuchaba a su comunidad y que la entendía y dijo que sí, que no se preocupen, que no iba a haber Pay to Win. Y estuvieron, por supuesto, muy a tono burlándose de Tarkov al mismo tiempo cuando estaba sufriendo los problemas de la de Edition. Estaban todos jactándose y riéndose del Tarkov. Ja, 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 que qué estúpido Tarkov. Pusieron un ítem Pay to Win. ¡Ja ja! ¡Qué juego de mierda! ¿Saben cuál es la diferencia principal de Tarkov? El que atacó al Tarkov fue Tarkov. La gente de Tarkov misma le tiró mierda a Tarkov por poner esto. En cambio ustedes están ahora defendiendo este pedazo de mierda de sistema de monetización. Los mismos que se reían del Tarkov por haber puesto algo ínfimo en comparación, ahora mismo están haciendo gimnasia mental justificando lo que hizo Arena Breakout. Que me imagino el único motivo por el cual no lo sacaron en Steam realmente fue para evitar el bombardeo negativo que inevitablemente se les viene cuando lo pongan finalmente. Ese es el único motivo que se me ocurre por el cual pudieron haber hecho un early access así porque es vergonzoso todo lo que puedes hacer. Solo para ponerlos en contexto. Sin tener que dar siquiera palabras, les voy a mostrar lo que puede hacer una persona que utiliza la opción de pay to win, ¿ok? En el juego. Lo que tengo yo ahora mismo en mano es un AK-545 con balas PP. Es la default que te viene con el juego. Las balas son absolutamente decentes. Tienen 30 de penetración, sirven para armadura nivel 3, tienen 47 de daño a carne, es decir, que con un par de tiros al pecho vas a morir. Es una bala perfecta para empezar a jugar, ¿cierto? Por algo es la bala que te dan cuando empezás el juego. Veamos cuántos tiros nos toma esta AK para matar a alguien de tier 6 en la cabeza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tiros en la cabeza. Y ahora vamos a ver cuántos tiros nos toma en la armadura. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 tiros. Es decir, si nosotros utilizamos esta AK que nos provee el juego para empezar con balas PP, vamos a necesitar meterle 18 tiros a un tipo con armadura a nivel 6 o 11 tiros en la cabeza. Muy poco viable, ¿cierto? Veamos cuántos tiros tiene que darle en la cabeza para matar un tier 6, un nene que acaba de pasar la tarjeta de mamá. ¿No son 11? Ah, es 10 veces menos. A ver al pecho. ¡Oh! ¿Cómo que no son 18? Hmm. Tiene que haber algo extraño. ¿Entienden el punto? Ahora, yo entiendo que ustedes con experiencia, con suerte o con habilidad, lo que ustedes quieran... Pueden matar a un tipo full equipado, lo entiendo realmente, no es un concepto difícil de entender para mí, yo soy del Tarkov, se puede hacer exactamente lo mismo ahí y es el motivo por el cual se puede hacer en tu juego también, porque existen Tarkov desde que existe el juego. Yo realmente entiendo que ustedes puedan utilizar Leg Meta, Doom Doom y lo que ustedes quieran para matar a las piernas. Entiendo que pueden matar con una granada. Entiendo que pueden ser más habilidosos. Pero no tiene nada que ver con que sea pay to win a que ustedes puedan lograrlo. El simple hecho de que esta monetización diluya la experiencia de salir a buscar tu loot, que es lo más importante de este juego, que no tiene wipes ni progresión de personaje, ni siquiera de mercado ni de levels, de nada. Lo importante que es y lo mucho que me huele a la cabeza que ustedes no entiendan. Y alguien simplemente pueda entrar y comprarse lo que vos tenés que estar farmeando durante horas o días y literalmente entrar a tu raid y reventarte de un solo tiro solo porque pasó una tarjeta y puso los tres dígitos. De verdad, no los entiendo cómo no comprenden que esto es pay to win. Y ustedes dicen, no, pero jugando se puede conseguir todo el gear, se puede conseguir todos los coins. Vos no necesitas más de tier 3. Vos tenés que entrar con balas de carne y ningún nadie, nada, bla, bla, bla. Con la cantidad de maneras que hay de monetizar juegos en pleno. 2024 pudieron haber hecho skins, pegatinas, pudieron haber hecho, no sé, llaveros de streamers, compartir con streamers la ganancia y que la gente apoye streamers, pudieron haber hecho eh, skins realísticas, pudieron haber puesto inclusive el espacio y el pouch tal cual como lo tienen ahora, que la comunidad no hubiera dicho nada, porque el pay to convenience es justamente eso, es tipo, bueno, sí, es conveniente tener más espacio, a pesar de que, bueno, tener espacio de pouch para mí realmente es pay to win donde imagínate si vos entras a una raid, encontrás una llave de un millón y no la podés guardar de forma segura, entonces tenés que extraer, pero si morís, la perdés. En cambio, si vos pagás mensualmente, convenientemente, 10 dolaritos o lo que sea que vale. No la perdés. Y aún así hubiera estado bien con eso. Aún así, con el pouch y con el inventario hubiera estado bien con eso. Porque me gusta el game. Porque disfruto del game. Pero no estoy bien con que se pueda comprar gear. No me parece correcto que se pueda comprar gear. Es una monetización demasiado agresiva que tiende a ir. Para peor siempre. Y en móvil sí, lo entiendo. Ustedes están acostumbrados a que realmente todo el mundo haga pay to win en todos los juegos. En todos los juegos viene la ballena con un trillón de dólares y se llena de loot y listo. Pero en PC, quiero creer que la gente no está a ese nivel. El gaming de PC es totalmente otro mundo diferente. Somos mucho más avanzados. Utilizamos otras mecánicas para jugar. Utilizamos los dos brazos para jugar. Y todo el mundo se esfuerza en progresar genuinamente y todo el mundo le gusta jugar de forma muy competitiva. Nadie aceptaría pay to win en un shooter en pleno 2024 y estaría tranquilo con eso en PC. O al menos eso quiero creer. Entonces, ¿realmente cuál era el punto de Arena Breakout burlarse de Tarkov y prometerle a su comunidad que no iba a haber Pay to Win? La respuesta es una sola. Mentirles. Mentirles y venderles para hacer dinero. Es simple, es una empresa. O para la gente que dice que la Arena Breakout tiene que monetizar el juego de alguna forma al ser free to play, pero al mismo tiempo dicen que nadie compra coins piensa que realmente es así. Sí, sí, amigo, tranquilo. Tencent Games, empresa líder mundial de telecomunicaciones de China, literalmente son dueños de la mitad del mundo. No saben que tienen una monetización errónea. Ellos podrían hacer más dinero de otras formas, pero prefieren poner pay to win porque no lo venden. Prefieren poner coins a la venta porque no venden. Claro que sí, amigo. Sí, tenés razón. Ellos venden coins porque les va muy mal de esa forma. Te lo aseguro, sí. La gimnasia mental que hacen es ilegal, amigos. No sé por qué no pueden aceptar simplemente que su juego tiene un enorme fallo y, y si les gusta jugar simplemente jueguenlo de esa forma. Aceptar que tiene algo que está mal y decir, sabes qué, Bax? la verdad que me gusta mucho la arena breco. Yo vengo del móvil, estoy acostumbrado al pay to win y la verdad que a mí no me molesta. O de, de otra forma, Bax, sabes qué, yo soy un tipo que no tiene tiempo y a mí este modelo de juegos me parece bárbaro, la verdad. Yo utilizo pay to win y me compro unos gears y ya estoy tranquilo. O simplemente, yo estoy de acuerdo con que esto está bien, no me molesta, por eso lo juego. No sé por qué tienen que justificar y crear estos escenarios en donde le pueden ganar a una persona full gear cuando ni siquiera es el punto de conversación, no tiene absolutamente nada pero nada que ver. Ahora, imagínense esto, sale la Arena Breakout, es masivo, tiene muchos jugadores y tiene sistema pay to win incorporado. Les va bien. ¿Qué pasa con los otros juegos? Van a hacer exactamente lo mismo. Van a ver que el sistema funciona, van a decir, en Arena Breakout funcionó. ¿Por qué no implementarlo nosotros? Ahora hay otro juego que se llama Delta Force, que es de un nicho parecido, un juego de extracción que está surgiendo y está bastante popular. Yo todavía no lo jugué. Está pasando exactamente lo mismo. La gente se está preguntando: ¿va a haber pay to win? Están asustados los jugadores. Y el developer de Delta Force, parte es de Tencent Games también, si no me equivoco. Dice que absolutamente no, no van a implementar ese sistema. ¿Por qué, carajo, hay tantas personas prominentes en la escena como Pestily, Tankrat? Inclusive el mismísimo Landmark que está jugando Breakout ahora, Arena Breakout, en directo todos los días estaba preocupado por el Pay to Win en el aspecto de si se va a poder comprar Gear o Coins. ¿Por qué todas estas personas estaban preocupadas por esto? Y ustedes estaban diciendo, no Vax, no va a pasar porque los devs dijeron que no van a poner Pay to Win, van a poner Pay to Convenience nada más. ¿Por qué ahora que salió la Arena Breakout todos están bien con eso? No lo entiendo, ¿por qué? Me pregunto realmente por qué pueda llegar a ser... ¿Por qué puede llegar a ser que están callados? ¿Por qué puede ser que no estén enojados? No lo sé, díganme ustedes. Obviamente no me malinterpreten, entiendo que Landmark tenga una promoción paga con ellas, inclusive quizás ya sabía de esto o simplemente quiere asegurarse el dinero y ya... Yo eso lo puedo respetar realmente, no tengo ningún problema. Mientras el tipo sea neutral y no esté hablando positivamente del pay-to-win este o no esté diciendo que no es un problema, yo no tengo ningún drama con eso. Pero, ¿por qué hay tanta gente defendiéndolo realmente? No lo entiendo. O sea, es totalmente de gratis e innecesario. Es realmente un modelo de negocio que puede arruinar el gaming para siempre en PC y no queremos que eso pase. Así que yo creo que la única forma en la que Arena Oreco realmente puede salvar su juego en PC, al menos para gente como yo, que sé que a la mayoría no les va a interesar y me da lo mismo, estoy hablando por mí y de la comunidad de PC. La única manera en la que lo pueden salvar es cancelando esta basura y haciendo que el juego no tenga aspecto pay to win en cuanto a conseguir gear infinito por coins. Realmente es la única forma. Les puedo asegurar que solo se pone más agresivo. Te van a ofrecer por un dolarito, por 50 centavos, pero esta vez por 5 dólares. Dale, no es nada. Sí, está bien. La verdad que ¿para qué voy a jugar una scab? Puedo pagar 5 dolaritos, no es nada. Y esto no son mis palabras, quiero que vean esto. Estos son Arena Breakout Infinite en Twitter, ¿ok? Y acaban de postear hace literalmente unas 5 horas esto, en donde dicen: ¿Qué opinan sobre esto? Digan sus pensamientos, ¿ok? En base a un posteo que dice Big Fry, que es uno de los creadores de contenido grandes que estuvo subiendo sobre Are Arena Breakout Infinite, dice que es pay to win. Y él no es el único que lo dice, lo dicen un montón de streamers grandes, lo dicen un montón de jugadores. Diría que la mayoría de personas pueden ver el claro pay to win que es. Así que una persona responde: ¿Por qué alguien está sorprendido? Es como la versión móvil. Si alguien está demasiado ocupado para grindear, simplemente puede pagar y déjenlo hacerlo. A lo que Arena Breakout, por supuesto, retuitea esta respuesta como diciendo: Sí, me parece bien. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Digan sus opiniones, dice Arena Breakout. Pero editó el posteo. ¿Por qué editó el posteo? Porque lo primero que había dicho Arena Breakout fue... La gente puede comprar cuando están sin dinero y no quiere gastar el tiempo en el SCAV. Claro, porque una persona normal tendría que jugar un SCAV si se queda en cero. Pero si tenés la tarjeta de mamá, ¿por qué gastarías tu tiempo en SCAV? Esto mismo lo dice Arena Breakout Infinite, o sea, es una locura. Pero después lo edita una segunda vez Dice, no, no, esto queda mal La gente podría comprar cuando no tienen dinero Y no quiere gastar tiempo en SCAV ¿Qué es lo que creen? Sus opiniones son bienvenidas Pero después dice hmm, No, esto sigue estando mal Dicen, lo voy a editar de nuevo Y la versión final con lo que se queda es ¿Qué es lo que pensás? Sentite libre de dejarnos tu opinión <laughs> Edito Cinco veces el posteo. Y arrancó diciendo que si la gente no quiere gastar su tiempo en SCAF, que simplemente paguen. Y se dieron cuenta que quedaba mal. Y en vez de eliminar el posteo y rehacerlo, se pusieron a editarlo y dejaron todas las notas viejas ahí. Es patético. Pero bueno, vamos a ver las opiniones de la gente en cuanto al asunto, porque las opiniones sí son importantes, es decir, la opinión de ustedes, los jugadores. Arena Breakout hizo un posteo en Twitter de cuando salió el game y dijeron, ya son 7 horas desde que la unchamos. ¿Qué es lo que les parece el juego? Reítenlo del 1 al 10. A lo que yo les dije, yo pensé que realmente no iba a haber monetización eh, pay to win en Arena Breakout Infinite, como ustedes lo habían dicho en la entrevista con Landmark antes de que salga el juego. Y realmente pensé que ustedes iban a cumplir con eso. El primer early access y ya podemos comprar coins. Esto es muy triste de ver. Para ser honesto. Y adivinen qué pasó. El posteo original de ellos tiene 523 likes. Y mi posteo tiene 688 likes. El posteo de que el juego es pay to win. Tiene más likes que el posteo oficial de Arena Breakout. Así es como se siente la comunidad. Si ustedes no pueden ver lo obvio que es. Lo enormemente obvio que es. Que es pay to win este juego. Es que simplemente creo que no entienden el concepto. O no entienden la gravedad del asunto. Nadie quiere monetización pay to win en PC, no es bienvenido. Y mucho menos lo vamos a creer si los developers nos están mintiendo para después metértelo en el culo, de todas formas. Por supuesto, estará gente que dice que yo le estoy chupando el culo a Escape from Tarkov porque me beneficia de forma directa. Y que nunca hablaría mal de Tarkov, pero que estoy tirando la mierda a Arena Breakout para tirarlos abajo y que de esta forma la gente decida jugar al Tarkov y que me vaya mejor a mí y tener más dinero. Claro, porque yo soy el streamer conocido por no tirarle mierda a Tarkov. Literalmente desde el día 1 le tiro mierda a Tarkov en directo siempre. Siempre que se mandan una cagada soy el primero en hablarlo antes que todos los streamers. Desde el día 1 toda mi comunidad les puede confirmar que yo le tiro mierda a Tarkov primero que nadie. Por los cheaters, por el de Sync, por el RMT, por las cuentas desbalanceadas. Por absolutamente todo les tiro mierda. Acá están solamente algunos de los videos en donde estoy criticando al Tarkov. Pero cuando yo critico al Tarkov... No lo critico de una forma suave, lo critico con todo mi ser, porque es el juego que yo juego y yo me hago cargo de mis cosas. Y lo único que quiero para el Tarkov es que mejore, así como lo único que quiero para la Arena Breakout también es que mejore, que sea una competencia, no que sea un juego que esté muerto dentro de un rato porque va a ser pay to win y nadie lo quiera jugar. La cantidad de videos que tengo criticando al Tarkov, sin contar la cantidad de cientos, por no decir miles de streams que tengo criticando a Tarkov, Versus un video en donde yo estoy hablando objetivamente de la Arena Breakout y no le estoy tirando mierda para nada. Estoy hablando de algo que dijeron los mismos devs versus lo que hicieron luego. Y ustedes ya me dicen a mí que yo estoy protegiendo el Tarkov. Justamente de todos los streamers yo estoy protegiendo el Tarkov. Y estoy tirando mierda Arena Breakout de gratis. Cuando en realidad todos los videos que tengo de Arena Breakout Infinite subidos a YouTube, ni siquiera uno es pago. Ni siquiera un stream es pago. Nada de Arena Breakout en mi canal es pago. Es todo de plenamente placer y ganas mías. Pero claro, le estoy tirando mierda totalmente gratis. No quiero competencia, obviamente, ¿no? Ah, es que es realmente doloroso de, de ver. Es doloroso de ver la mentalidad que tienen. Es, es tristísimo. Es muy, pero muy triste. Más triste aún es saber que cuando suba este video todavía van a seguir diciéndome que las balas Dum Dum pueden matar a las piernas. Y que, que, que si quieren pagar, que paguen. Mejor para mí, bro. No, mejor para vos. No, es malísimo para el juego. Pero bueno, no lo entenderías. Te da igual porque sos demasiado fanático como para ver las cosas. Esto es para la gente que tiene cerebro. Esto es para la gente que le importa. No está bien el pay to win. Nunca va a estar bien. Que en móvil estén acostumbrados, lo entiendo. En PC no es bienvenido. También hubo gente diciéndome: Bugs. El Arena Breakout tiene Pay to Win. ¿Por qué? Porque el Tarkov tiene RMT. ¿Qué es el RMT? Es jugadores vendiendo currency del juego para bustearte. Cualquier servicio de busteo es RMT. Es decir, si una persona te levelea la cuenta, es RMT. Es un servicio en donde vos busteás la cuenta. Le conseguís coins, le conseguís level, lo que vos quieras, ¿ok? RMT. El Tarkov tiene un gran problema de RMT, claro. Tiene cheaters que farmean dinero y lo venden. Entonces esta gente dice, Bax, Arena Breakout tiene los coins para comprar para que no haya RMT, es para que no haya cheaters, Bax, es para eso. Bueno, tengo una sorpresa para ustedes. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla son páginas que venden cuentas de cómo podemos ver Arena Breakout. Servicio de busteo, 1 dólar con 20. Cuenta con una llave de 2.8 millones y 1.5 millones de dinero, 20 dólares. Vendo a cuenta, 2.9 millones. Vendo cuenta, vendo cuenta, vendo cuenta, vendo cuenta. Y así páginas y páginas y, y más páginas y más páginas y más páginas de vendo cuenta. Adivinen quiénes son los que forman esta cuenta. Sí, cheaters. En su gran mayoría, cheaters. Ah, no, no, pero no solo cheaters me olvidaba. A ver, quiero creer que no solo cheaters. Acá tenemos, por ejemplo, al amigo Mitek, Gegé, que es uno de los streamers de Arena Breakout, no sé qué tan famoso, o sea, no sé qué tan grande, o sea, la verdad es que no lo conozco ni nunca hablé de él a pesar de que su comunidad venía a atacarme y hablarme de él todo el tiempo. Pero yo puedo comprender que las comunidades se filtren, que las comunidades no tengan tacto al hablar, que las comunidades no representen a una persona. Pero claro, resulta es que el amigo Mitek decidió dedicarme un posteo totalmente de gratis a pesar de que yo hablé objetivamente del juego en su feed de YouTube, el tipo agarró y me agregó a todos los niños ratas a que me vengan a atacar de gratis. Entonces el amigo Mite lo que tiene para decirnos es esto. ¿Cuánto cobras por subir una cuenta, bro? Ya he dicho gente que yo no cobro, no estoy cobrando por subir cuentas. Ah, menos mal. Uf, no está cobrando, chicos. Pero si llegan Oh, dijo, pero algún loco de remate y me quiere ofrecer algo por cierta cantidad de de suscripción por Kick o lo que sea. Eh, lo podemos hablar, que me diga cuánto quiere y pues si yo estoy de acuerdo y esa persona está de acuerdo, lo podemos hacer. ¿Cuánto cobras por subir una...? Perfecto, perfecto. Entonces, este tipo básicamente por el precio correcto te sube la cuenta, no hay problema. Y eso que él ahora es un streamer, ¿no? Es un streamer que está ahí en Kik, que estará farmeando su contratito, ¿viste? Estará estar farmeando el KCP, los ads, lo que sea. ¿Qué estaría haciendo antes de esto? Solo Dios sabe. Si alguien me quiere contar por privado qué es lo que hacía, mostrarme pruebas, háganlo, por favor, porque esto me parece ridículo. El mismo tipo que me critica me dice que no es pay to win porque puede matar gente con Doom Doom y necesitas experiencia en el juego. ¿Resulta que bustea cuentas por dinero? ¿Qué? pero me imagino que las busteás espiritualmente, ¿no? Le estarás dando coaching por Discord o algo, porque no sería legal que vos no estés en tu cuenta. Ahí está la cuenta del chino? Que para empezar tiene unos guantes que a mí me gustan muchísimo Mirá que bueno que yo los, los guantes los saqué del chino. porque no me llamaba la atención, pero que luego yo los veía y decía, "No, esto está exótico." Mm, sí, me imagino que el chino no te pagó para que uses su cuenta, lo estás usando solo por los guantes, porque te parecieron exóticos. Lo que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla es la cláusula oficial del Terms of Service de Arena Breakout: No account sharing, para los de boca, no compartir su cuenta. No puedes vender, revender, prestar o dar acceso a tu cuenta a nadie más. Nos reservamos todos los derechos de romperte el orto si lo haces. Lo dice el mismísimo Terms of Service de tu propio juego, en donde vos ofreces bustear cuentas por dinero. Es peor que el Pay to Win. Estás llevando gente hacia rangos donde no tiene que estar, estás dándoles cosas que no tienen que tener y estás completamente cagándote en lo que dijiste de que si la gente sabe jugar puede lidiar con estas cosas. Estás esencialmente haciendo lo mismo que Arena Breakout, solo que de forma ilegal. Estás abusando tu comunidad por dinero y estás mintiéndoles a todos en la cara. Pero mientras tanto te dan los huevos para mencionarme a mí, porque a mí no me gustó que hayan implementado Pay2Win en tu juego cuando los devs mismos dijeron que no lo iban a meter. Entonces amigo Mitek, te invito a meter tu nariz en donde te cunde, porque yo de vos nunca hablé nada, ni me interesaba hablar de vos tampoco. Pero siendo que me estás pokeando los huevos absolutamente de gratis, acá lo tenés. Me dijeron que hacías muchas cosas más, como que hacías muchos más busteos. Me imagino que mientras más creciste como streamer, menos lo fuiste haciendo. Supongo. Pero hasta el día de hoy, inclusive que te va bien y se te ve bien, seguís ofreciéndolo. ¿Cómo vas a justificar esto? Yo no tengo ni la más puta idea, pero es tu puto problema. De todas formas, si tenés algo más para decir de mí. Hacelo de nuevo y te dedico a otro video, no hay ningún problema. Si vos lo que querés es sacar visitas, lo, lo vas a obtener, no te preocupes. No va a ser positivo, pero te lo voy a dar. Pero antes veamos tu pequeña tiendita por puntos también, ¿por qué no? En donde con Mitec te puedes ganar una PlayStation 5 por tan solo 1.250.000 puntos o unos audífonos gamer. ¿O por qué en una hamburguesita o qué? ¿Tienes hambre? Canjeate estos puntitos que obtengo gracias a las suscripciones. <laughs> ¿O por qué no jugar conmigo? ¿Por qué no? O por qué no juego contigo Sab Descuento, porque Faca a los pobres. Que se vayan a la mierda los putos pobres. Sab, descuento. Juego contigo por 10.000 puntos, pero si sos Sab, juego por vos por 6.000, no hay problema. Quedan 10, del otro quedan 0. A la mierda con los que no tengan Sab. ¿O por qué no te compro 1.580 bonos en Arena Breakout al momento de canjear este artículo de tan solo 140.000 puntos, que seguro son re fáciles de conseguir si no pagas Sab? ¿Por qué no me das un pase de batalla premium mejor, amigo? ¿O por qué no me pagas una caja de 3x2 durante 30 días por 120.000 puntos? Sí, amigo, estoy seguro que vos sos muy ético y estoy seguro que vos tenés el culo muy limpio como para estar hablando de mí repito mi nunca hablé mal de vos, a pesar de que tu gente venía a hablarme mal al canal todo el tiempo, nunca hablé de vos y a pesar de que vos mismo pasabas por mi puto canal para fanearme decidiste tirarme mierda igual por ser objetivo con el juego por dar una crítica constructiva hacia tu juego que ni siquiera es tu juego, tu juego es el Arena Breakout Mobile Estoy hablando de la Arena Breakout Infinite Versión PC Viendo al Vax mientras sean unos fideos, mano Se aprende mucho Me imagino que estarás aprendiendo a monetizar Mientras me miras, ¿no? Claramente no, porque yo no monetizo como vos Tema sí, a cerrado Dejá de hacer ilegalidades y no me rompas las pelotas También hubo otras personas Diciéndome que el Tarkov era Pay to Win Y yo estoy inclusive un poco de acuerdo Con ustedes en la parte de que es Pay to Win Para jugadores principiantes Pero en Tarkov, realísticamente, sí es Pay to Fast este es el contenedor seguro que podemos conseguir con la versión más cara del juego. Este es el contenedor que podemos conseguir jugando el juego y haciendo las misiones. El que yo consigo en 20 días cuando arranca el wipe. Este aparato que te lo da la versión más cara, la Unheard, que funciona en el PBE para darte ventajas que nadie pidió y que todo el mundo se enojó con el tarco cuando lo pusieron, se puede conseguir con una quest que se llama Small Business Part 3. Y esto es tu upgrade de stash que lo puedes hacer jugando y upgradeando tu hideout. En el juego puedes conseguir 10x68 espacios. Entonces, si vamos a ser realmente objetivos, el tarco es Pay Too Fast. Porque vos jugando podés conseguir lo mismo o algo mejor que el que pagó la mejor cuenta. No se podría decir lo mismo de Arena Breakout, que si lo jugás gratis ni siquiera tenés espacio de pouch. No tenés donde mierda caerte muerto si encontrás una llave cara. Entonces, ya para ir resumiendo, amigos, realmente me dolió que hayan reaccionado de esta forma. No me lo esperaba, sinceramente. No puedo creer que hay creadores de contenido, si es que se pueden llamar de esa forma, atacándome de gratis cuando yo no les hice absolutamente nada. No puedo creer que digan todas estas cosas falsas sobre mí estas cosas falsas sobre Tarkov, estas cosas falsas sobre Arena Breakout mismo inclusive. Y no puedo creer que no entiendan algo tan simple como que el Pay to Win no es una manera de monetizar saludable para un juego. Realmente creo que no lo desea nadie desde el fondo del corazón y todos podemos estar de acuerdo que es un mal sistema. Y repito, inclusive ahora mismo, después de haber dicho todo esto, yo soy capaz de jugar Arena Breakout si ellos retiran el pay to win. No es tan difícil realmente abrirle los ojos y saber que algo está mal. No porque algo o alguien nos guste en la vida, tenemos que estar al 100% de acuerdo con todo lo que digan o lo que hagan. Si Arena Breakout la cagó, ustedes pueden seguir jugando el juego, nadie les dice que no lo hagan. Si a ustedes no les molesta el pay to win, está perfecto, no hay ningún problema. Pero las cosas son como son: el pay to win está mal. Y hacer promesas falsas también está mal. Sea Tarkov o sea Arena. Así que amigos, lo único que les digo es que no odio la Arena Breakout, simplemente odio el Pay to Win. Ahora sí los dejo y nos vemos en el próximo.